Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente y misericordioso, atestiguamos que hay un solo Dios y que Muhammad es su siervo y mensajero. Que la paz y bendiciones de Dios sean con él, su familia, compañeros y con quienes sigan su guía y buen ejemplo hasta el día del juicio final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Aslan wa saslan, bienvenidos una vez más al Cálamo, el programa de nuestra institución Centro Islámico de la República Argentina, que como decimos siempre y reiteramos, llega a todos ustedes, a todo el país, y alhamdulillah, gracias a Dios, a través de la televisión pública, bien federal, bien argentina, bien de ustedes, bien de nosotros, y que nos podemos meter en su intimidad. ¿Dónde nos encontramos? En una casa, en una ex casa antigua, que es patrimonio cultural de la ciudad de Buenos Aires, la Embajada de Argelia en la República Argentina. Porque se están, o mejor dicho, ayer se desarrollaron las elecciones legislativas en dicho país. Todavía, por el horario, por más que hay una diferencia, no podemos dar quién fue el ganador, pero un país democrático que ustedes conocieron a través del Cálamo, que viajamos al país más grande de África, y hoy es como estar en una porción de Argelia, pero en la República Argentina. Agradecemos al embajador de Argelia en este país, en Argentina, Lofty Zuwait, por abrirnos las puertas de su casa, de su lugar, y que además hoy vamos a tener el testimonio de los argelinos que vinieron a votar, porque la embajada estuvo abierta del lunes al sábado para que los ciudadanos de nuestro país y de los países limítrofes puedan venir a votar. Además, vamos a tener al querido Sheikh Salim, que nos va a enseñar de Islam, Abel, vamos a continuar hablando con el licenciado Abel y mucho más en nuestro programa. Como decimos siempre, nos tienen que seguir Facebook, Instagram, X, TikTok y nuestro canal de YouTube, activás la campanita y te suscribís. Gracias a Dios llegamos a los 100.000 suscriptores. Esto es gracias a que ustedes también no solo miran en televisión, sino también después van viendo todo el contenido que subimos o alguna charla de los Jay, algún viaje que hacemos, lo que fuese, están ahí del otro lado y se los agradecemos de corazón. Ahora sí, para empezar, para no perder la costumbre, vamos a comenzar con una de nuestras tantas suras que tiene nuestro libro sagrado, que es el Corán. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Desciende el sosiego, la tranquilidad, sakina en árabe, cuando escuchamos la recitación del generoso Corán. Amamos la bandera argentina, una linda postal, haciendo nuestro programa, un clásico de los domingos, ya saben, de 8 a 9 de la mañana, desde hace 13 años que estamos juntos. Ustedes, nosotros, nosotros y ustedes, construyendo estos puentes de conocimiento para que podamos juntos saber más acerca del Islam. Viajando por el mundo, hoy en la Embajada de Argelia, como les dije cuando comenzamos el programa, pero esa es la idea de nuestro programa, el programa de nuestra institución, Centro Islámico de la República Argentina. Es el momento de aprender con Islam en 5 minutos. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Bienvenidos a Islam en 5 minutos. Hoy vamos a hablar de la amistad en el Islam. El compañerismo bueno y generoso afecta positivamente las almas de los individuos y deja su buena huella en la sociedad. Existen condiciones y especificaciones para el compañerismo bueno y generoso, y hay grandes implicaciones para ello. El Islam tiene una gran posición con respecto a los estándares del compañerismo, que Allah menciona en su libro sagrado, y también el profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios sean con él, nos enseñó esto. En el Islam, la buena amistad es muy importante y hay que buscar la buena compañía en nuestras vidas. Dijo Allah, el glorificado y enaltecido sea, en su libro sagrado: ¿acaso esperan que la hora del juicio les llegue por sorpresa sin que se den cuenta? Ese día los amigos serán enemigos unos de otros, excepto los que hayan tenido temor de Dios. El profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios sean con él, dijo: el creyente es para otro creyente como un edificio. Uno se apoya en el otro, como las paredes de una construcción. Lo que nos mostró la ley anterior es la necesidad de elegir el buen compañerismo. A través de su charla sobre el abandono de los demás en el día de la resurrección, con excepción de aquellos cuyos compañeros se apoyaron en fundamentos de fe y piedad. Lo que dijo el profeta Muhammad, que la paz y bendición de Dios sean con él, nos muestra cómo una buena amistad puede ser un gran apoyo para el individuo en su vida. Lo más importante que el Islam dice sobre la amistad es que sea con buenas personas. Y para saber eso, tenemos las siguientes características. 1. El despliegue de cualidades generosas, como lealtad, honestidad, dedicación y generosidad. 2. Estés siempre dispuesto para cualquier ayuda que llegue a necesitar. 3. Amor de bondad hacia los demás y que no sea egoísta. 4. Que sepa el valor del tiempo para aprovecharlo. 5. Que sea una persona productiva. 6. Hacerte siempre acordar y aconsejar de lo bueno y de lo malo. Para desear un buen amigo, primero tenemos que serlo nosotros y después lo bueno atrae a lo bueno. Cuando seamos buenos amigos y también tengamos buenos amigos, esto afectará a la sociedad en una manera súper positiva y habrá más bondad. Esperemos que Dios nos haga mejor gente y que podamos ser buenos amigos y mejorar nuestra sociedad aún más. Hasta el próximo encuentro si Dios quiere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes.
Islam en 5 minutos aprendiendo más de nuestra religión. Esa es la idea de nuestro programa. Estamos en una de las casonas más antiguas que tiene la ciudad de Buenos Aires, declarada Patrimonio Cultural, y además es la Embajada de Argelia en la República Argentina, porque aquí se desarrollaron las votaciones para las elecciones que fueron ayer sábado. No podemos dar el ganador porque, bueno, por una diferencia horaria todavía no lo sabemos, pero sí es lindo volver como una parte de Argelia porque ya estuvimos hace muy poco tiempo. Inshallah, si Dios quiere, volveremos. Vamos a hacer una breve pausa, cortita, cortita. No cambien de canal que seguimos con más El Kalam. Allah, Allah, eres mi Señor, ante ti me inclino. Allah, Allah, eres mi Señor, ante ti me inclino. Allah, Allah, eres mi Señor, ante ti me inclino. Al-Mutakabbir se refiere a que Alá Todopoderoso es el soberbio, el majestuoso, el exaltado. Alá se refiere a sí mismo como Al-Mutakabbir solo una vez en el Sagrado Corán. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. Él es Allah, no hay divinidad alguna salvo Él. Es el soberano supremo, el santísimo, el salvador, el dispensador de seguridad, el custodio absoluto, el todopoderoso, el dominador, el soberbio. Este nombre hace referencia a la supremacía divina de Alá, transmitiendo su estatus por sobre toda la creación. Alá, el exaltado, es superior a todo y a todos. Reflexionar sobre este nombre hace que el creyente se dé cuenta de que solo Alá, alabado sea, merece poseer el orgullo absoluto. Solo Él tiene el derecho divino a ser jactancioso, pues Él es el creador y el sustentador de todo cuanto existe. Conocer este nombre hace humilde al creyente en la forma en que se comporta, en la forma en que ve su propia existencia en esta vida. Lo hace más consciente de aquel que lo ha creado. El mensajero de Alá, Muhammad, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: Alá se glorifica a sí mismo diciendo: Yo soy el coerzor, yo soy el supremo, yo soy el soberano, yo soy el altísimo. El profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, permanecía repitiendo esto hasta que el mimbar comenzaba a estremecerse y la gente creía que iba a derrumbarse. Uno de los objetivos de los nombres divinos de Alá es hacernos más humildes en nuestra conciencia de Él. A medida que reflexionamos en los nombres y atributos del Todopoderoso, fortalecemos nuestra creencia en Él, nos volvemos más humildes hacia Él, el Creador, el Sustentador, el Supremo. Allah, Allah, eres mi Señor, ante ti me inclino. Allah, Allah, eres mi Señor, ante ti me inclino. Allah, Allah, eres mi Señor, ante ti me inclino.
puede empequeñecerse debido a la intención detrás de ella, y una obra pequeña, con una intención sincera, se engrandece. Segundo bloque del Cálamo. Muy buenos días a aquellos que recién se van sumando, se van despertando junto a nosotros. Estamos en una casona patrimonio cultural de la ciudad de Buenos Aires, comprada en el año 1964 y actualmente es la Embajada de Argelia en la República Argentina. Para sacarse fotos, para subir videos, nos encanta este lugar. Obviamente es un lugar privado porque es una embajada, pero nos estaban comentando que muchos turistas a veces vienen para querer conocerla y bueno, hay algunas actividades que se realizan. Siempre, como decimos, contáctense con la embajada por si quieren venir o cualquier requerimiento para visitar el país y mucho más. Sigan interactuando en las redes sociales, Facebook, Instagram, X, TikTok y nuestro canal de YouTube. Llegamos a los 100.000 suscriptores, alhamdulillah, gracias a Dios. El programa, una vez que termina, se sube a las plataformas digitales para que vos lo veas en pausa, tranquilo, tires para atrás, puedas aprender. Y esa es la idea del Cálamo, el programa de nuestra institución Centro Islámico de la República Argentina. www.islam.com.ar es la web del CIRA. Ahí subimos también los horarios del rezo, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Cada provincia, cada localidad tiene que adecuarse. El uso horario es el mismo, pero sí difiere cuando amanece y cuando oscurece. Por eso hay una diferencia cuando estamos en el bendito mes de Ramadán. En la ciudad de Buenos Aires se rompe el ayuno, vamos a poner un ejemplo, 18:30, en Mendoza 19 horas. Y así va difiriendo. Vamos ahora a seguir aprendiendo juntos. En esta ocasión vamos a charlar con el licenciado Abel Buzarkis. Una vez más venimos al grato encuentro con el querido licenciado en psicología Abel Buzarkis y además se está haciendo la especialización en psicología islámica. El encuentro es aquí en la mezquita, en el lugar donde los musulmanes venimos a rezar y además a juntarnos. Salam alaikum, Abel, ¿cómo estás? Walaikum salam. Qué lindo verte, como siempre. Alhamdulillah, lo mismo. Algunos se responden, nos encantan las charlas que tienen juntos. Otros pusieron, parece una sesión con Jale. No, no es una sesión, lo dijeron muy de una manera simpática, nadie se enojó, pero bueno, yo hago preguntas también desde mi ser, ¿no? Como quien dice. Es pero, que justamente de esto se trata. Claro. A veces uno dice, ¿y qué es la psicología? ¿Qué pasa? Es hablar, es simplemente hablar, soltar. Sí. A vos te gusta hablar y dejás hablar mucho, me contaste a tus pacientes. Sí, sí. Yo digo que hablo hasta con las piedras. Pero dejás que saquen, ¿no? Que saquen, sí. Justamente. De eso, bueno, eso es muy importante, sacar lo que uno tiene adentro, ¿no? Sí, es que, mira, en general, cuando no hablamos, nos generan situaciones y es como tener un globo adentro. Eso se va inflando. Y cuanto más acumulamos, más se infla, menos espacio nos queda para el resto. Entonces, la idea es en la medida en que uno va hablando, va soltando y eso se tiende a desinflar. Las emociones, las preocupaciones, la tristeza. La tristeza. La alegría. La alegría, ¿no? Sí, una alegría excesiva. Uno dice, ¿y cómo hago para expresarla? Y bueno, a ver, hay formas, ¿sí? ¿Me puedo parar de alegría y salir a la calle y gritar? Sí. Ahora, no quiero que me miren. Bueno, está bien. Sí, esa es la contracara. Entonces, ¿cómo hacer para justamente poder regular eso? ¿Sí? Lo más difícil siempre en la vida es el equilibrio. Bueno, que siempre lo hablamos en las charlas contigo, el equilibrio. Pero hoy queremos hablar de la preocupación. Estamos preocupados a veces por sucesos, momentos que no pasaron, que no van a pasar. Siempre el musulmán, esto también lo aclaramos, nos encomendamos a Dios en buenas y en malas y decimos gracias a Dios en buenas y en malas. Pero claro, ¿qué hacemos con esa preocupación? Barra angustia puede ser que a veces tenemos adentro, Abel. Sí. Mira, en general, cuando nosotros nos angustiamos, es como sentir, me han dicho, es como una pata de elefante, es sentir que el pecho... Eso te lo dijeron los pacientes, sí, ¿no? Sí, es buena esa. Sentís la angustia, es como sentir la opresión en el pecho, la pata de elefante. Hay que diferenciar, obviamente, de la pata de elefante de un infarto, porque claro, es de angustia no. Pero sentir esa opresión, ¿sí? Esa sensación de no puedo controlar nada, ¿sí? O me angustio y no puedo controlar. Me preocupo y empiezo preocupándome y termino angustiado. ¿Cómo hago para poder diferenciar esto? Y el punto en esto es,
Primero y principal, reconocer lo que nos pasa. ¿Por qué estoy preocupado? Porque a veces digo, estoy preocupado y algo sin un sentido, es decir, es como decir, me subo al auto y manejo para cualquier lado, y si la mano es, si la calle es contramano, voy a chocar. Entonces, entender para dónde me lleva, cuál es el sentido de esa preocupación, qué es lo que me está preocupando en este momento. ¿Por qué me está preocupando? Y por qué es, a ver, qué es lo que me conecta a mí con esa situación. ¿Sí? La preocupación te lleva a conectarte con algo puntual. Si vos no lo enfocas, es como que todo pasa a preocuparte, te preocupas generalizado. Cuando nosotros nos podemos enfocar en algo puntual, es cuando podemos decir, bueno, me preocupa, no sé, una situación puntual. No sé, que mi hijo salió desabrigado. Que va a llegar de noche. Que va a llegar de noche, que no sé si se fue de viaje, no sé si llegó bien. Y empezar a anticiparnos. Esa anticipación es lo que nos genera la preocupación. ¿Sí? Bien. El punto acá es más que preocuparnos, es ocuparnos de lo que nos pasa, de lo que sentimos en ese momento. Me siento preocupado porque pasó algo y siento que quizás me pueda afectar a mí. ¿Cómo me va a afectar eso a mí y desde qué lugar? ¿Desde dónde yo me voy a conectar con esa situación? El punto en un montón de situaciones, Jales, es cómo no me conecto con eso. ¿Cómo switcheo? ¿Cómo decido? Sí, que, a ver, estamos hablando, pero sabemos que no es fácil, ¿no? Estamos con algo, esa angustia, preocupación, se mezcla todo. Sí, mira, hay un tips para esto. Ah, a ver. Cuando estás angustiado, ¿por qué me angustio? ¿Qué es lo que me angustió? ¿Me angustió la situación? ¿Me angustió una respuesta? ¿Algo que vi? ¿Sí? Y ahí pasar a una segunda instancia. Bueno, eso que me angustió, ¿qué es lo que generó en mí? ¿Sí? Porque a veces decimos angustia, pero puede ser miedo, porque en general decimos una sola emoción. ¿Sí? Pero es como decirte, a ver, ¿un alfajor está hecho con una sola tapa? No es alfajor. Sí. Se va a dos tapas. Entonces, tenemos una emoción que es la superficial, es lo que sentimos, ¿sí? Lo que se manifiesta exteriormente. En el medio, que sería el dulce de leche, es todo lo que son nuestros filtros. ¿Sí? ¿Para qué? Para que en nuestra mente y en nuestro corazón se sienta una segunda emoción, que es lo que motiva la primera parte. ¿Sí? Entonces, cuando nos encontramos en esa situación, es cuando decimos, bueno, a ver, realmente, estoy angustiado, tengo miedo que le pase algo a alguien, ¿sí? Entonces digo, bueno, mi hijo se salió y todavía no volvió. En realidad, ¿es preocupación o es miedo de que le pase algo? Cuando podemos diferenciar esto, ¿sí? Es cuando podemos encauzar nuestra emoción. Entonces, la preocupación, más que preocuparnos, que es anticiparnos a ocuparnos en algo, es ocuparnos en nuestra emoción, en nuestro sentimiento. Ahí es donde decimos, bueno, me voy a ocupar, ¿qué es lo que siento? ¿Cómo me conecto con el resto? ¿Desde dónde estoy pensando en lo que siento? Bueno, ahí me muevo y digo, bueno, ya sé qué es lo que me pasa. Tengo miedo que le pase algo. ¿Por qué tengo miedo? Porque soy la mamá, porque soy el papá, porque soy la abuela. Sí, es un ser querido. Es un ser querido y es alguien importante para mí. En la medida en que yo puedo reconocer que hay una emoción, ¿sí? Un sentimiento que hace que esa persona sea importante para mí, cuando venga y cuando nos encontremos, poderle expresar ese sentimiento. No el miedo, sino el sentimiento de que es una persona importante. Claro, porque yo me preocupo, pero te transmito esa preocupación a vos, quizás, exacto. ¿No? No me voy tranquilo porque dejo preocupado a mi familia. Uh-huh. Que no está mal que se preocupen por uno, sí. ¿No? Tampoco estamos hablando que es algo negativo, pero ¿cómo lo trabajo? Yo tengo un recuerdo de cuando era chico que salía, entonces un día salgo y saludo a mi mamá desde la puerta, ¿no? Le digo, bueno, chao, me voy, me vinieron a buscar. Y mi mamá se acerca, me mira y me dice, ¿a dónde te vas? Me dice, sí, montoncito. Y le digo, no, porque vinieron los chicos. Y me dice, no, vení. Yo me quedé, dije, chao, acá me cortó la salida. Claro, sí. Ya me estaba preocupando. Vos fíjate lo que es la preocupación. Es anticiparme a lo que en realidad va a pasar. Sí, te estás preocupando porque no ibas a poder estar con tus amigos, porque te ibas a perder la salida, sí. Entonces mi mamá me mira y me dice, ¿cómo te vas así? Y le digo, ¿cómo así? Me dice, te vas sin darme un beso. Ah, qué lindo. Y me quedé. Solo las madres nos dicen eso. Exacto. Sí, sí. Y en ese momento me quedé mirándole y le digo, bueno, pero mamá, están los chicos. Bueno, vení, dame un beso. Y agarro, me acerco y me agarra, que mi mamá me dio 1,50 m, encima estaba sentada, entonces me agarra y me dice, bueno, ahora sí, pero acá, me dice. Siempre me decía que le dé un beso en la frente. Y ¿cómo se llamaba? Clarita. Clarita.
Y en ese momento me dice, bueno, ahora sí, te podés ir tranquilo. ¿Qué es la preocupación? Es anticiparme a algo que pueda pasar. Que en verdad vos sí te ibas tranquilo, pero por ahí era más por ella, ¿no? Exacto, claro. Y ahí es donde está el punto. O sea, trabajó su preocupación en... En eso. En eso, bien. Y cuando en algo pequeño, con un cariño, sí. Cuando yo le pregunté, ¿y esto? Le digo, ¿por qué? Y me dice, porque quizás vos te vas y cuando volvés yo no estoy, o quizás vos te vas y no volvés. Entonces quiero... Bueno, ahí dejas una puerta abierta de cuántos, ¿no? Que no se despidieron de alguien y que después, por el destino, que todo está en manos de Allah y no sabemos qué nos va a pasar. Si es cómo no le di ese último beso, cómo no le di ese último apretón de mano, cómo no le dije que lo quería, que lo amaba, que la amaba. Exacto. Bueno, eso también dejamos para otro programa, ¿te parece, Abel? Dale. Podemos hablar para los próximos programas del amor. ¿Cómo no? Ahí está, ahí entra el todo desafío. Eso. El desafío del amor. Gracias, como siempre, querido no, Abel. No, por favor. Abel Buzarkis en el Cálamo, como siempre, tratando de entender mucho los temas desde la perspectiva y psicología islámica, donde él se está especializando y por supuesto que lo tenemos en nuestro programa. Siempre es un grato placer hablar con el querido Abel Buzarkis, nuestro hermano psicólogo, que nos hace entender mucho de lo que nos pasa en nuestro corazón y también en nuestra mente, cuerpo y alma. Y el Islam es un modo de vida. Cuando rezamos, cuando nos hacemos la ablución para poder orar, cuando nosotros, por ejemplo, nos ponemos con la intención de hacer el ayuno, todo esto es un bien para el musulmán. De hecho, muchos estudios científicos descubren que en la prosternación, cuando rezamos y nos agachamos, que eso le hace bien también a la sangre. Bueno, hay muchos hallazgos científicos que se conocieron hace muy poquito, pero hace 1400 años el Islam lo trajo para el beneficio nuestro. Y ni hablar del beneficio espiritual que nos hace rezar. De hecho, lo primero que vamos a ser interrogados el día de la resurrección, cuando seamos juzgados por Dios, va a ser por nuestro salat, por nuestro rezo. Vamos ahora a hablar con el querido Sheikh Salim de uno de los hadices que dice que Allah no mira nuestras apariencias, sino más bien qué hay en nuestros corazones. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Queridos hermanos, hermanas de la fe y queridos oyentes, hoy voy a compartir con ustedes un hadith o un dicho del profeta Muhammad, la paz con él. Una narración muy profunda que nos habla acerca de ciertas realidades que a veces no somos muy despiertos hacia ellas, o nos proyecta a una realidad en el más allá de la cual tal vez a veces no nos percatamos lo suficiente. Es un hadith de significados muy profundos y muy fácil de comprender. Este hadith dice: Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Cuyo significado aproximado es: ciertamente Allah, Dios, no observa o no se fija en sus formas y en sus riquezas, sino que se fija en sus corazones y en sus acciones. En este noble dicho del profeta Muhammad, la paz con él, Allah nos está diciendo que está fijándose en nuestras obras, en nuestros corazones, y que no se fija en aquellas cosas que tal vez muchos de los humanos nos fijamos un poco más, como las apariencias o como la riqueza. Este hadith o narración del profeta, la paz sea con él, nos está hablando de la importancia de la fe en Dios. Nos está hablando de la importancia de la pureza del corazón, la pureza de los malos sentimientos, la pureza de aquellas cosas que le invitan al hombre a hacer el mal. Y nos está hablando también la importancia del buen obrar, obrar con buenas intenciones y que se plasmen en la realidad esas buenas intenciones que tenemos. Este hadith o dicho del profeta resta importancia a las apariencias y resta importancia al valor espiritual, por decirlo así, de lo que es la riqueza. Ahora, esto no significa
que uno no debe cuidar de su buena apariencia. Simplemente no darle más importancia a eso que a la cuestión interna, que a la cuestión del corazón. El corazón espiritual, por supuesto. A la cuestión más profunda de comunicación con Dios y la buena conducta con el ser humano. Tampoco el hadith significa que el dinero o la riqueza no son importantes o que sean algo malo. No, pero significa que hay otras cosas en las que Allah, Dios, nuestro Señor, se fija. Y esas cosas son justamente estas que estamos hablando. Este hadith nos habla de una realidad bastante clara en el plano espiritual, y es nuestros corazones que deben estar puros, sanos de aquellas cosas que son reprobables o no deseadas ante los ojos de Dios, como la maldad, como la envidia, como la enemistad sin una causa justa, como sentimientos malos de agresión o sentimientos malos de intolerancia, de soberbia, de un orgullo falso que no es fundado en la piedad de Dios, que realmente la persona buena y correcta es la persona que ante Dios tiene el valor, tiene un corazón, como nos dice muchas veces el Corán, un corazón piadoso, temeroso de Dios, en el sentido de que observa, tiene observancia de los mandamientos divinos y tiene un miedo de salirse de esos mandamientos e incurrir en injusticias que le desagraden al Todopoderoso. Este es un hadith que nos habla también acerca de la nobleza de la contribución. Al hablar de buenas acciones, del accionar que le complace a Dios, también estamos hablando de acciones que contribuyan a la sociedad en las buenas cosas, como el profeta Muhammad, la paz con él, en otro hadith lo dijo. Dijo que la mejor de las personas es la que mejor es en servicio, es la que más útil es. Jairun nas anfa'uhum linnas. Entre la mejor gente es aquella gente que contribuye más. Bueno, espero que sea de mucha utilidad esta sabiduría profética que hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes, que nos haga personas de corazones puros y de un obrar recto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz sea con todos ustedes. Agradecemos al querido Shay Salim Delgado de la Mezquita Al Ahmad, cita en Alberti 1553, donde gracias a Dios tenemos 4 Shay, 4 líderes espirituales. Esto es algo que nunca ocurrió en nuestra institución. Sí ocurre por ahí en el bendito mes de Ramadán, que viene un Mukri, que viene un Shay, que son personas también con mucha sabiduría, pero los tenemos que hablan español, 4 Shay, para que vos, que sos musulmán, te puedas acercar y vos, que no profesás nuestra religión, también puedas venir. Sos bienvenido para conocer nuestra mezquita. Hay una campaña que se llama Yo Abrigo a mi Hermano. Por más que estamos próximos a la primavera, no importa, siempre se ayuda y vos podés colaborar dejando un alimento no precedero, colaborando con dinero a través de la cuenta del Centro Islámico de la República Argentina, y tengan por seguro que eso le llega a las personas necesitadas, sean musulmanes o no musulmanes. De hecho, se le da más a no musulmanes porque se salen con los autos a repartir la comida a la tardecita, los viernes, y vos podés colaborar. Vamos ahora, sí, a hacer una breve pausa, cortita, cortita. Estamos en la Embajada de Argelia, en la República Argentina, este lugar maravilloso que nos encanta. Seguramente recién te estás sumando al programa y decís, ¿dónde está Haled? ¿En otro país? Prácticamente parece otro país, pero estamos en la ciudad de Buenos Aires, patrimonio cultural, este lugar maravilloso, esta casona adquirida en el año 1964. Pausa cortita, en el próximo bloque vamos a charlar con el embajador de Argelia en la República Argentina, con los argelinos que vinieron a votar porque ayer hubo elecciones en Argelia, el país más grande de África. Pausa cortita y seguimos con más El Kalam. Oh.
Jamás hombre alguno se impuso a sí mismo, voluntaria o involuntariamente, un objetivo más sublime, ya que dicho objetivo era sobrehumano: derribar las supersticiones que habían sido impuestas entre el ser humano y su creador, para llevar a Dios al hombre y al hombre a Dios, y restaurar así la idea racional y sagrada de la divinidad entre el caos de dioses materiales y desfigurados de la idolatría que existía entonces. Alphonse de Lamartine, en Historia de Turquía. Bloque del Cálamo. Muy buenos días a aquellos que recién se van sumando, se van despertando junto a nosotros. Seguimos en la Embajada de Argelia en la República Argentina, Montevideo 1889. Ayer fueron las elecciones en dicho país y desde el lunes pasado hasta ayer se estuvieron desarrollando aquí las votaciones de los ciudadanos argelinos que viven en la República Argentina y también en los países limítrofes. Claro está, no podemos dar quién fue el ganador en un país democrático, ¿por qué? Por la diferencia horaria, y cuando estamos haciendo este programa todavía no podemos saberlo, pero seguramente en unas horas ya tendremos esa información. Por eso conectate a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, X, TikTok y nuestro canal de YouTube, activás la campanita y te suscribís y ahí estamos en contacto. Ustedes, nosotros, nosotros y ustedes. Y si querés ver más de este maravilloso país, podés poner en YouTube, cuando termina el programa, El Cálamo en Argelia, y ahí vas a poder conocerlo. Ahora nos quedamos aquí en esta casona porque vamos a hablar con el embajador de Argelia en la República Argentina, Lofty Zuwey, con los argelinos que vinieron a votar para que nos cuenten cómo se están desarrollando las elecciones. بسم الله الرحمن الرحيم. هيئت الدولة ممثلة في الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج كافة الظروف لأعضاء جاليتنا في الخارج من أجل أداء واجبهم الوطني الانتخابي، مساهمة منهم في استقرار الجزائر وضمان مستقبل زاهر لأبنائنا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. علما وإن هذا الواجب الانتخابي بالإضافة إلى كونه عنصر من عناصر الديمقراطية الحديثة، فإنه أيضا يشكل ضمانة من ضمانات صيانة السيادة الوطنية التي ضحى من أجلها ملايين الشهداء. ومن هذا المنبر أدعو جميع الجزائريات والجزائريين
أينما كانوا القيام بواجبهم الانتخابي وعلى صعيد آخر فإن سفارة الجزائر ببيونس آيرس فتحت صبيحة هذا اليوم مكتب الاقتراع في ظروف جد حسنة وقد تقدم العديد من الجزائريين المسجلين بهذا المركز لأداء واجبهم الوطني وأدعو أيضا الأعضاء الجالية المنطبقين التقدم للمركز لأداء واجبهم الانتخابي الوطني بكل مسؤولية ووفاء لشهدائنا الأبرار وشكر أتقدم بالشكر الجزيل إلى القناة الحكومية الأرجنتينية كانال 7 وكذلك إلى برنامج كلامو المقدم من قبل الصحفي خالد هلار. Llegamos a la Embajada de Argelia en la República Argentina. Se están desarrollando las votaciones para las elecciones que serán el 7 de septiembre, inshallah. Y lo tenemos al embajador de Argelia en nuestro país, Lofty Zuwey, que muy amablemente nos recibe con los brazos abiertos. Salam alaikum. Salam rahmatullah. أود في البداية أن أشكر برنامج الكلام على تعريفه بالجزائر منذ أشهر وكذلك مرافقته في هذه المناسبة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المسبقة والتي ستجري على مستوى المكتب بيونس آيرس من تاريخ 2 سبتمبر إلى غاية 7 سبتمبر. ¿Cómo se están desarrollando las elecciones en la embajada? بالنسبة للانتخابات فقد جرت اليوم ابتداء من 2 سبتمبر في ظروف طيبة وقد أقبل العديد من الجزائريين المقيمين بالعاصمة بيونس آيرس وكذلك ضواحيها للاقتراع وأداء واجبهم الوطني وذلك خدمة للجزائر وصون لسيادتها الوطنية. Seguimos en la Embajada de Argelia, tenemos los ciudadanos argelinos que viven, que están en nuestro país, que vienen a votar y que también están fiscalizando. Bueno, te saludamos y te preguntamos cómo se está desarrollando todas las elecciones aquí. Bueno, yo hace 30 años que vivo en la Argentina, soy argelino, y siempre cuando llegan las elecciones, siempre la Embajada hace todo para que todos los argelinos que vienen acá vienen a votar con toda la democracia del mundo. Y siempre, 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 con toda la transparencia que hay, con toda la transparencia. Y aparte, todos los argentinos que vinieron acá, vinimos a votar y a hacer nuestro deber. Argentino, argelino, es muy parecido cuando hablamos. Ya hace 30 años que estás acá. Sí. Bueno, me imagino que también tenés el corazón con nuestro país, ¿no? Sí, por supuesto. Primero Argelia, segunda Argentina. Bueno, y contanos, me imagino que no es la primera vez que se desarrollan elecciones acá en la embajada, otros años también. ¿Hoy qué ves de diferente? ¿Vinieron mucha gente de otros países también? Sí, la verdad que sí. Siempre hay, cuando hay elecciones, siempre la embajada abre sus puertas. Pero ahora abre más, porque ahora abre las puertas una semana antes para que los argelinos que vienen acá, los que trabajan, bien. Sabemos que hay algunos que trabajan en provincia, no llegan, entonces tienen una semana para que en algún momento pueden venir a votar y a hacer su deber. La importancia de la democracia siempre, ¿no? Exactamente, toda la democracia. Argelia es un país democrático de verdad. Seguimos hablando con los argelinos que viven en la República Argentina y que están viniendo a votar. Salam aleikum, ¿cómo te llamas? Salam aleikum, mi nombre es Yacid. Contanos, ¿cuánto hace que vivís en nuestro país? Hasta ahora llevo como 27 años. Ah, toda una vida prácticamente. Demasiado para mí. Sí. Bueno, contanos, ¿cómo es venir a votar a tu embajada, estar en este momento democrático de tu país? Bueno, es un placer venir acá. Siempre fue un lugar bienvenida para todos los ciudadanos argelinos. Bueno, la votación está
desarrollando muy bien. Es un, como dicen, es una fiesta para nosotros, una fiesta democrática. Todo se está desarrollando en mejor, mejor aspectos. Este, la embajada nos ha recibido muy bien. Y te vimos que muy rápido, aparte de la votación. Veniste, llegaste. Es muy ágil. Sí. Bien democrática, bien ágil. La gente está bien preparada para eso. Y nosotros de esta manera llegamos al final del Cálamo, un programa especial, podríamos decir. ¿Volvimos a Argelia? No, porque estamos en la ciudad de Buenos Aires, en su embajada. Se desarrollaron las elecciones, como recién podían ver en las notas, un país democrático, en una república democrática como es la República Argentina. Y esto es lo lindo, también que lo podamos mostrar en televisión. Seguramente estas imágenes llegarán a los argelinos para que vean cómo el Cálamo, el programa del Centro Islámico de la República Argentina, vino en exclusiva a hacer la cobertura. Gracias a Lofty Zubey, el embajador de Argelia en la República Argentina, por abrirnos las puertas de su casa, de su, que no es la casa, esta no es la residencia, sino la embajada, pero es como su casa. Y seguramente el domingo que viene, inshallah, estaremos aquí haciendo un nuevo programa del Cálamo. Mi nombre es Khaled Hayat, nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana y nos despedimos, como siempre, con el saludo del Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes.